Bueno, voy a hacer esta introducción corta. Este es un maravilloso tema acerca del tabernáculo, el sumo sacerdote y las doce tribus de Israel. Véalo completo y préstele mucha atención, que grandes secretos serán revelados a continuación. Inicio primeramente bendiciéndolos y luego recitaremos nuestro Shema a Israel para unificar el nombre de Akadosh Baruj. Dice así.

Ok, le doy inicio a este tema, primeramente definiéndoles el concepto en un nivel SOT de qué es el tabernáculo. Vean, el tabernáculo que construye Moshe Rabenu representa la capacidad que debe alcanzar el creyente sobre su aspecto físico para albergar la divinidad de Akadosh Barujú. Debe entenderse que todos los conceptos de la Torah son multidimensionales. Me explico. Si nos vamos al concepto de tabernáculo, no solamente se trata de la capacidad que alcanza el creyente a manera individual, sino también de la capacidad que se alcanza de manera colectiva para hacer de nuestro mundo un tabernáculo. Incluso, voy a explicarlo de una manera más fácil de entender. Vea la siguiente gráfica. Su aspecto físico es su cuerpo. El cuerpo es una vestidura para el alma. De igual manera, nuestro planeta Tierra es el aspecto físico o el cuerpo de un alma colectiva llamada Adán. Tu alma, a manera individual, es un fragmento o una chispa de esa alma colectiva. Ahora, es un mismo diseño en diferentes escalas. Adán no es solamente el alma que Hashem insufló en un cuerpo en la escala del microcosmos, o sea, en la escala de nosotros los seres humanos, sino que también es la creación en referencia al macrocosmos, o sea, en referencia a nuestro planeta Tierra y a todas las partes que conforman nuestra galaxia. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de las escalas multidimensionales en referencia al tabernáculo? Pues porque sin estas escalas nos vamos a quedar con la simple idea de que el tabernáculo era un lugar donde solamente se le rendía un servicio a Hashem. A pesar de que esto sea cierto, es la visión más reducida del pardes en cuanto a la interpretación de la Torá. Mas, sin embargo, este concepto básico y literal nos sirve como entrada para entender los grandes secretos del tabernáculo. Entonces, empezamos definiendo en un sentido básico y literal la función del tabernáculo. Ubiquemos primeramente el libro de Éxodo capítulo 25 versículos 8 y 9. Dicen así me harán un santuario y moraré en medio de ellos como todo lo que yo te muestro el modelo del tabernáculo y el modelo de sus utensilios así haréis repito me harán un santuario y moraré en medio de ellos como pudimos apreciar la función del tabernáculo era la de alojar la presencia de akadosh baruj Hu. ahora surge una pregunta si la función del tabernáculo era la de alojar la presencia de Akadosh Barujú, ¿qué beneficios traía esta presencia al pueblo de Israel? La respuesta es sencilla: esta presencia traía salud, bienestar, paz, prosperidad, estabilidad, alegría, entre muchas otras características pertenecientes a la realidad del reino. Ahora, si la Torah en el sentido Sod es un relato del alma del creyente, debe entenderse que todo lo relacionado a la construcción del tabernáculo no es más que una guía para que el creyente construya su propio tabernáculo y así pueda traer a morar consigo la presencia de Akadosh Baruj. Hu. Esta presencia le va a garantizar una vida llena de plenitud. Ahora, para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio tabernáculo, es necesario estudiar y entender cada detalle del mismo. Cada detalle esconde un código secreto que nos va a llevar a conectar con esa presencia de Hashem. Ya teniendo claridad en este asunto, empiezo a revelar los grandes secretos del tabernáculo conforme a la Torah. El Santísimo Soar y el Sefer Yetzirah. Empezamos con el primer y más importante de todos los secretos, el cual es el siguiente: tome nota. El Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tenía dominio sobre el sistema astral. Este dominio le permitía sujetar el karma, haciendo que el pueblo de Israel no experimentara el rigor del mismo. Explico: vea la siguiente gráfica. Esta gráfica refiere el orden de las doce tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Esto conforme al libro de números capítulo 2 versículos 1 al 31. Voy a ubicarlo para que podamos tener una mayor comprensión. Voy a leer solamente los versículos donde se nos especifica el orden de las tribus alrededor del tabernáculo. Empiezo con los versículos 1 al 3. Dicen así. Y le dijo el Eterno a Moisés. Cada uno junto al estandarte correspondiente a su tribu, acamparán los hijos de Israel, alrededor del tabernáculo de reunión. A oriente acamparán las huestes de la tribu de Judá, con su jefe Naasón, hijo de Aminadad, a la cabeza. Versículo 5. Y los que acampen al lado de ellos serán los de la tribu de Isaacar, con su jefe Natanael, hijo de Suar, a la cabeza. Versículo 7. Luego se situará la tribu de Zabulón, con su jefe Eliab, hijo de Elón, a la cabeza. Versículo 10. Hacia el sur estará el estandarte del campamento de Rubén, con el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, a la cabeza. Versículo 12. Y acamparán a su lado los de la tribu de Simeón, con el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, a la cabeza. Versículo 14. Luego la tribu de Gad con su jefe Eliasaf, hijo de Reuel, a la cabeza. Versículo 18. Hacia el poniente, o sea, hacia el oeste, estará el estandarte del campamento de Efraín, con el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, a la cabeza. Versículo 20. Junto a ellos estarán los de la tribu de Manasés con el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, a la cabeza. Versículo 22. Luego estará la tribu de Benjamín, con el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, a la cabeza. Versículo 25. El estandarte del campamento de Dan ordenará en el lado norte, con el jefe de los hijos de Dan, Aieser, hijo de Amisadai, a la cabeza. Versículo 27. Junto a ellos estarán los hijos de la tribu de Aser, con el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, a la cabeza. Versículo 29. Luego estará la tribu de Neftalí, con el jefe de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán, a la cabeza. Bueno, lo que acaban de apreciar es la organización de las doce tribus alrededor del tabernáculo, así como lo están viendo en la gráfica. Ahora, para entender cómo este pasaje nos revela ese primer gran secreto de cómo el Cohen tenía dominio sobre el sistema astral, es necesario entender el SOT del diseño que se nos revela. Para eso es necesario saber qué representa cada cosa en dicho diseño. Empiezo primeramente con el tabernáculo. Vean, el tabernáculo representa el cuerpo físico. Pero siendo más específico, representa la capacidad del cuerpo, que lo hace ser una morada apta para la presencia de Akadosh Barujú. Porque cuerpo tenemos todos, pero no todos los cuerpos son un tabernáculo. O mejor dicho, no todos los cuerpos han alcanzado a convertirse en un tabernáculo. La razón de que un cuerpo no tenga la condición de tabernáculo es porque el alma que habita dicho cuerpo no está asumiendo su papel de Kohen Gadol. Explico, este tabernáculo no se valía por sí solo. Había una tribu designada de parte de Hashem para oficiar todas las labores en del mismo. Esta tribu se llama Levi. Los levitas realizaban todo el servicio del tabernáculo, bajo la orden de un Kohen gadol. El Kohen gadol es el alma, pero siendo más específico es un nivel del alma llamado Neshama. Este nivel del alma es propiamente la divinidad de Akadosh Barujú morando con el creyente. Entonces, tenemos cuerpo y alma. Cuando el alma asume su papel de Gadol, el cuerpo se convierte en un tabernáculo. Para que el alma asuma su papel de Gadol, debe entender todas las labores del mismo en un sentido sot. Me explico. El sacerdocio realizaba labores diarias en el tabernáculo, entre las cuales destacan los sacrificios, el encendido de la menorá, la quema del incienso, la reposición de los panes de la proposición, entre otras. Cada una de estas labores tienen una equivalencia a nivel del alma. Pero eso no lo vamos a estudiar ahora, eso va a ser en una segunda parte, porque este es un tema bastante extenso. Lo más importante ahora es seguir centrados en este diseño. Vea, ya teniendo claridad de qué representan el tabernáculo y el coengadol, ahora pasamos a las 12 tribus. Estas 12 tribus que usted está viendo alrededor del tabernáculo en la escala del macrocosmos representan las 12 constelaciones zodiacales o los 12 signos del zodíaco de nuestro sistema astral. Estas 12 constelaciones rigen cósmicamente sobre nuestra dimensión. Ejemplo: el sistema astral rige sobre la dimensión del tiempo a la que está sujeto nuestro mundo. Es por eso que la división del tiempo está asociada a estas doce constelaciones. Cada uno de los doce meses que conforman nuestro año está sujeto a la regencia de los doce signos. Esta regencia genera una influencia energética sobre nuestro mundo, que actúa dentro de la dimensión del tiempo. El tiempo es la dimensión donde actúa el ticún. O la corrección, es lo que comúnmente conoceríamos como karma. El tiempo, a su vez, es la dimensión a la que quedó reducido Adán después de su caída a nivel de conciencia. O sea, Adán quedó reducido a la dimensión del tiempo e expuesto al rigor del karma. Ahora, para entender quién produce ese karma y cómo se ejerce el mismo sobre nuestra vida y sobre nuestro mundo, se los voy a explicar mediante un gran secreto que no se revela el Santísimo Soar y el Sefer Yetzirah. Preste atención. El Santísimo Soar nos revela que el macrocosmos o el espacio tiene la forma de un cubo. Este macrocosmos representa nuestro sistema astral o las 12 constelaciones del zodíaco. El Santísimo Soar lo denomina los 12 límites superiores. Aquí les muestro una imagen de cómo se estructura el cubo conforme al Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah significa el libro de la formación. Este libro fue escrito por el patriarca Abraham. Ahora, esta imagen es solo para que tengan una referencia. No voy a explicar su estructuración ahora. Eso será más adelante cuando empecemos a estudiar el Sefer Yetzirah. Lo más importante en este momento es entender que cada letra que usted ve asignada al cubo representa un signo zodiacal. Y un límite en el macrocosmos. Ahora, como les mencioné anteriormente, el tabernáculo representa el cuerpo y el alma es el coengadol. Hablamos netamente del hombre. El santísimo Soar no se revela que el hombre es el microcosmos. Microcosmos podemos traducirlo como pequeño universo, haciendo referencia a que el hombre es un pequeño resumen del universo. Esa es la razón por la cual el hombre fue creado el sexto día, porque en esencia el hombre contiene dentro los otros cinco días de la creación, siendo esto una alusión a que Hashem le entregó todo el dominio de su creación al hombre, para que éste señorease sobre la misma. Ahora, surge una pregunta. Si Hashem le entregó al hombre el dominio sobre su creación, ¿Por qué el hombre no alcanza a tener el control total sobre la misma? La respuesta es sencilla. El hombre no tiene ese dominio porque la impureza de la serpiente ha causado una separación entre ambas dimensiones. Explico. La caída que sufre Adán producto del engaño de la serpiente hizo que él mismo quedara desconectado de su conciencia primordial, la cual era la eternidad haciendo que Adán quedara reducido a la dimensión del tiempo, donde ahora le tocaría experimentar la muerte. La eternidad y la muerte son niveles de conciencia. Esto lo he explicado en muchos temas a lo largo del tiempo, pero en esta ocasión quiero que preste mucha atención al siguiente ejemplo. Vea, el hombre como microcosmos es también un pequeño cubo dentro del macrocosmos. Vea la siguiente gráfica. Este pequeño cubo que usted ve señalizado aquí es el microcosmos, o sea, el hombre. Al igual que el macrocosmos, este pequeño cubo que es el hombre también se compone de 12 partes. Para que pueda entenderlo de una manera más fácil, aquí tenemos una gráfica de cómo las 12 tribus de Israel están representadas en el cuerpo físico. Cada miembro que compone el cuerpo está en relación a las 12 tribus y a su vez se convierte en un receptáculo de la energía que emana directamente del macrocosmos. O sea, cada signo zodiacal del macrocosmos rige sobre cada miembro que tiene asociado en el microcosmos. En español, cada parte de tu cuerpo está regida por un signo zodiacal. Ahora, Adán en su estado primordial se encontraba en la condición de reino y eternidad, porque Adán era un ejat. O sea, Adán se encontraba en un estado de unidad. Esa unidad representa el mashia. Vea, Adán en su estado primordial sujetaba el sistema astral. Tenía dominio absoluto del macrocosmos. Explico de una manera muy precisa. Adán es el microcosmos, este pequeño cubo que estás viendo señalizado aquí. Adán en su estado primordial, o sea, antes de su caída, sujetaba todo este sistema astral llamado macrocosmos. Esa unidad entre ambas dimensiones, macrocosmos y microcosmos, lo hacían ser un árbol de vida. Esa es la razón por la cual la sumatoria de todas las partes da el número 32. 32 son los senderos del árbol de la vida. Ser un árbol de la vida es ser uno con el creador. Es el estado de unidad llamado Mashia. Vea la siguiente gráfica. Si sumamos las 12 partes de ambos cubos o dimensiones, nos da 24. O sea, 12 del macrocosmos más 12 del microcosmos son 24. Si generamos la unidad o la cópula entre ambos cubos o dimensiones, se necesitarían 8 partes más, las cuales son las siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta unión entre ambos cubos o dimensiones se llama Ejad, el estado primordial de Adán. Son 32 las partes que conforman esta unión en referencia a los 32 senderos del árbol de la vida. Ahora, cuando Adán cae producto del engaño de la serpiente, su conciencia quedó reducida al 10% del microcosmos o al 10% del mundo material, perdiendo el dominio del macrocosmos, que en esencia representa un 90% de la conciencia primordial de la cual quedó separado Adán. Ese 90% de la conciencia primordial representa la eternidad, siendo el 10% al que quedó resumido Adán la dimensión del tiempo, donde ahora le tocaría experimentar la muerte. No pierda detalle. Este sistema astral fue secuestrado por la serpiente, quien ahora se vale del mismo para aplicar con rigor el karma que intenta mantener esclavo al hombre preso del caos y la oscuridad. Ahora, no todo es tan negativo como parece. Hashem en su inmensa misericordia le entregó la Torah al hombre, siendo la Torah una guía de instrucciones que nos permite volver a unir o a conectar a ambas dimensiones, volviendo todo a su estado primordial. El estado primordial era esa cópula entre ambas dimensiones. Esa unión se rompió producto del engaño de la serpiente. Digamos que estas ocho partes que unen una dimensión con la otra se perdieron. Y he aquí la parte más importante del tema. ¿Qué son estas ocho partes que nos permiten conectar una dimensión con la otra? Sencillo. 8 es la letra GET. Esta que estás viendo aquí en pantalla. Head representa la trascendencia del hombre. En esencia, la letra Head se compone de dos letras, las cuales son una letra VAP a la derecha. Esta que estás viendo señalizada aquí... Y una letra sign a la izquierda. Ambas letras en perfecta unión forman la letra head. Cabe destacar que el significado de la letra head es toda esta explicación que hasta ahora les he mostrado en este tema. De todas formas, vea la siguiente gráfica. La letra VAP multidimensionalmente representa uno, los seis días de la creación. En esencia, estos seis días son una representación directa del mundo material en sus diferentes escalas, ya sea Malhut, nuestro planeta Tierra o nuestro cuerpo físico. Estos seis días constituyen el trabajo del hombre sobre la Tierra. Debe entenderse que todos nosotros, los seres humanos, somos una sola alma, a manera colectiva llamada Adán, que le hace cobrar vida a un cuerpo llamado planeta Tierra. Y a manera individual somos chispas de esa alma encarnando un cuerpo físico, el cual representa la Tierra. Entonces, en ambas escalas, el mundo material constituye los seis días de trabajo establecidos para el hombre sobre la tierra. Ahora, esta letra Zain representa el Shabbat, el día número 7, el día que Hashem estableció como día de reposo. El Shabbat es el objetivo que la humanidad entera debe alcanzar. El Shabbat es la eternidad, el estado primordial del hombre. Entonces, punto número uno, ¿cómo empezamos a generar nuevamente esa cópula entre ambas dimensiones? Sencillo, cumpliendo Shabbat, respetando, guardando y observando el día que Hashem consagró como día de reposo. Incluso la trascendencia de la letra Het está vista en la forma de cómo el hombre hace trascender su conciencia de un nivel a otro. La letra Vav siempre va a significar el trabajo de refinamiento de la conciencia del hombre. Por eso justamente representa los seis días de la creación, porque esos seis días constituyen el trabajo del alma sobre la tierra o sobre el mundo material, porque esos seis días constituyen el trabajo del alma sobre la tierra, o sobre el mundo material, que a su vez representan el ascenso de la conciencia. En este mismo orden pasamos al segundo punto, el cual es la Torah. La letra Bab representa la Torah, pero siendo más específico, la segunda Torah. O las segundas tablas de la ley. Recuerden que las primeras tablas cayeron de las manos de Moshe Rabenu debido a la transgresión del becerro de oro. En esencia, estas segundas tablas representan una torá encriptada. Es por eso que las mismas llevan al hombre a un proceso de refinamiento por medio del cumplimiento de las misbot, que lo hacen ser una vasija apta para la luz de las primeras tablas, las cuales son una Torah revelada. Hablamos de los secretos del cielo o el sentido Sot de las Escrituras. Incluso la letra Bab representa el nivel de interpretación Pesha o literal de las Escrituras. Y la letra Zain representa el nivel Sot o secreto. Entonces, punto número 2. El cumplir las misvot establecidas en la Torah y estudiar la Kabbalah, que es el nivel sot de las escrituras, nos vuelve a conectar a nuestra conciencia primordial. Vamos al tercer punto, el más importante de todos. Preste mucha atención. El órgano sexual. La letra Bab representa el órgano sexual sin circuncisión, o sea, el órgano sexual con prepucio. Y la letra Zain representa el órgano sexual con circuncisión. En esencia, la letra Zain es una letra Vav coronada por una letra Yud, así como lo estás viendo aquí en pantalla. Esta letra Yud representa la divinidad de Akadosh Barujú morando con el hombre. A esta letra Yud se le conoce como corona de Israel y representa la señal del pacto que Akadosh Hu establece con el patriarca Abraham y su descendencia para convertirlos en su pueblo Kadosh, en su nación santa. Así literalmente lo establece la Torah y el Santísimo Soar. Ahora, ¿por qué la circuncisión es el punto más importante de todos? Pues porque la circuncisión es netamente esta letra G. Het es el octavo día en el que los niños varones recién nacidos debían circuncidarse. Het son estos ocho conectores que producen la cópula entre ambas dimensiones. Incluso el Santísimo Soar nos dice que cuando Adán sufre su caída a nivel de conciencia, producto del engaño de la serpiente, le creció el prepucio. Esa es la razón por la cual perdió el entendimiento, por la cual perdió su identidad. Adán quedó desconectado de su conciencia primordial, de la eternidad. Quedó resumido al 10% del mundo material. Esa es la razón por la cual Hashem establece la circuncisión como pacto entre él y su pueblo. Debe entenderse que esto no es un asunto clasista, asumiendo que Israel es el pueblo escogido y las demás naciones no lo son. Señores, Israel es un nivel de conciencia que convierte a la persona en un coengador o en un sumo sacerdote. Aquí vuelvo al principio del tema. La labor que realizaba el Coen Gadol en el tabernáculo traía sobre el pueblo de Israel abundancia, prosperidad, felicidad, salud, bienestar, victoria sobre los enemigos, entre muchas otras cosas. La razón era porque Israel no estaba sujeto al karma astral, ya que el Kohen Gadol con su labor sacerdotal, generaba esa cópula entre la dimensión espiritual y la dimensión física, volviendo al pueblo de Israel uno con el Creador. Se convertían en un ehad. Ahora, el tabernáculo para estos tiempos es su cuerpo físico refinado. Como les mencioné al principio, es aquel cuerpo que no tiene cautiva a el alma producto del Yetzer hará, o la mala inclinación. Al contrario de eso, el alma tiene dominio sobre el Yetzer Hara y ese dominio se alcanza refinando el cuerpo por medio del cumplimiento de las mismas de la Torá y por medio de estos puntos que estamos estudiando en este tema, principalmente la circuncisión, por qué la circuncisión te convierte en un coengadol, pues porque het en hebreo es shemone. Shemone significa ocho, es una temurá o de Neshama. Neshama es el nivel del alma que viene a reposar sobre la persona una vez que se circuncida. Neshama es el nivel del alma que convierte a la persona en un coengadol. Y un coengadol no está expuesto al karma astral. Al contrario de eso, tiene dominio del mismo, porque es uno con el Creador. Aparte de esto, la circuncisión es de gran importancia, porque la cópula sexual entre hombre y mujer determina la forma en cómo el hombre se vuelve uno con el Creador. El acto sexual es el mecanismo que nos permite tener dominio del sistema astral, pues la forma en cómo se une sexualmente el hombre y la mujer constituye la forma en cómo se une la dimensión de los mundos superiores con nuestra dimensión. El santísimo Soar establece que Israel es el sustento del mundo. Israel es el pueblo y la conciencia que hace descender la provisión al mundo. Entonces, cuando nuestra alma es la de un Cohen, Gadol, se trae luz y redención al mundo. Tanto así que el Soar nos revela que en cada generación existen diez justos por los cuales se sustenta el mundo. Los siete billones de habitantes que tiene el mundo a la actualidad se sustentan sobre la figura de diez Justos. Ya con esto paso al cuarto punto, la lengua. No hay mucho que explicar en este punto. La letra VAP representa la lengua en proceso de refinamiento. O sea, esa lengua que está trabajando sobre sus propios edictos. Recuérdense que la palabra es el mecanismo que Hashem empleó para hacer su creación. De igual forma, la lengua es el instrumento que Hashem le dio al hombre para que creara. Lastimosamente, el hombre no ha hecho un correcto uso de la misma. Pero bueno, esa lengua en proceso de refinamiento, que es la VAP, debe alcanzar a ser una sangre. Una lengua Kadosh, una lengua santa coronada por la Yud celestial, una lengua que hable solamente palabras de la Torah y que exalte a su creador. Incluso la letra Zain es el idioma hebreo y la Bab todos los demás lenguajes de las naciones. Entonces, nuestra forma de expresarnos tiene la capacidad de generar esa cópula entre ambas dimensiones. Pasamos al punto número 5: la iglesia. La mujer. La letra Bab representa a la iglesia, la novia de Akadoshon Barujú, en proceso de preparación. Antes de la gran boda con su novio. Son esos momentos previos a la boda en la que la novia empieza a arreglarse o a ataviarse, o sea, se empieza a maquillar y a ponerse bonita. Ahora la letra Zain representa a esa novia ya arreglada, lista para contraer matrimonio con su novio. Todo esto es relativo al estudio de la Torá. La novia se convierte en una mujer apta para el matrimonio por medio del estudio, y el cumplimiento de la Torah, hasta alcanzar a ataviarse por completo con los secretos del cielo, que es el estudio de la Kabbalah. Eso la termina de convertirla en una letra Zain. Pasamos al último punto: Malhut. Preste mucha atención a esto. Malhut significa reino. Malhut es la forma de hacer referencia a nuestro mundo. Malhut en forma de Bab representa al mundo en proceso de corrección. Es el mundo trabajando en el tikkun olán. Ahora, Malhut en la forma de Zain representa el olán abba. Eso significa el mundo venidero. Es la realidad del reino reposando sobre nuestra dimensión. En este sentido, el asumir que nuestro mundo físico es la herramienta que Akadosh Baruj Hu nos ha dejado para alcanzar nuestro objetivo, nos ayuda a generar esa cópula entre ambas dimensiones. Esto sería asumir la realidad de este mundo bajo la óptica de la unidad y no de la dualidad. Vivir bajo la perspectiva de la dualidad es vivir creyendo que las cosas son buenas o malas. Ahora, vivir bajo la perspectiva de la unidad es vivir creyendo que todo es para bien. Eso es Gan su Leto Va. Todo es para bien. Gan Su Leto Va nos ayuda a unir a ambas dimensiones. Entonces, finalizo con un gran secreto que no se revela el Santísimo Soar. La razón por la cual el Kohen Gadol usaba un efod sobre el cual reposaba el pectoral con las doce piedras de las tribus es porque tanto el efod como el pectoral representan el ejat entre ambas dimensiones. El efod representa a Malhut, nuestra dimensión física. También representa el microcosmos o el hombre. Sería el tabernáculo. Y el pectoral con las doce piedras en representación a las doce tribus de Israel son las doce constelaciones zodiacales. Ahora, el pectoral y el efod son un perfecto ejat. Esa es la razón por la cual el pectoral reposaba sobre el corazón del Cohen Gadol. Porque corazón en hebreo es lep, lamet bed. Y ya dijimos que 32 son los senderos del árbol de la vida. Es el Had la sumatoria de ambas dimensiones. Es por eso que el pectoral y el efod iban unidos por medio de unos anillos y unas cadenas. Y ambos son 32. El árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah. Por eso la Torah empieza con Bet de Berechid y termina con Lamet de Israel. Eso es 32. Leb, corazón. Entonces, circuncida tu corazón para que seas un árbol de la vida. Por último, Yeshua con sus doce discípulos, al igual que Jacob con sus doce hijos, representan la conciencia del Mashiach, sujetando el karma astral de las doce constelaciones. ¿Quién dijo que la Torah no habla de astrología? Si de principio a fin la Torah nos habla de cómo recuperar el dominio del macrocosmos. ¿Quién dijo que la astrología es brujería si Hashem creó los astros para que el hombre entendiera los tiempos? Claro. Tenemos que hacer una separación entre la astrología convencional y la astrología cabalística. Entre una y otra hay una distancia muy grande. La astrología convencional enseña al hombre a sujetarse al karma. Al contrario de eso, la astrología cabalística enseña al hombre a sujetar el karma. Porque para eso Hashem le dio la Torah al hombre. La Torah le devuelve el dominio y la autoridad al hombre. Sobre todo lo creado. Yo sé que a la actualidad, cuando dicen la palabra astrología, lo primero que se le viene a la mente de las personas es un tipo echando cartas, prendiéndole vela a las estrellas y haciendo unos rituales ahí un poco raros, pero eso no es la verdadera astrología. Eso se llama paganismo e idolatría. La astrología cabalística no le prende velas ni le rinde cultos idolátricos a nada ni a nadie. Porque el hombre es más que los astros. Y al único al cual se le rinde adoración con cada respiro es a Hashem. Recuerden, el hombre es más que los astros. Un verdadero sadik domina el karma astral, domina el macrocosmos. Bueno, hasta aquí llega este tema. Toda va por escucharme. Shabbat Shalom.